Bendito en esta noche, hemos venido con el único fin de conocerte a ti y a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Y a través de la influencia de tu Espíritu Santo, queremos rogar que tú sanciones el tema de hoy. Padre, sabes que humanamente nosotros somos débiles, somos vasos frágiles. Nuestra sabiduría es nada comparada con lo que tú eres. Por esa razón nosotros vamos a la fuente eterna de sabiduría. Como dice tu palabra en Santiago 1:5, si nosotros pedimos, se nos dará y no poco, sino en abundancia. Y rogamos que ese cumplimiento pueda ocurrir hoy, que nos des sabiduría, capacidad de conocer, de guardar en el corazón, de presentarlo a otros y sobre todas las cosas de santificarnos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Lo hacemos todos en los únicos méritos a los cuales podamos, podemos apelar. Y ese único mérito lo tiene nuestro Señor Jesucristo. En su nombre hacemos todo esta noche. Amén. Muy bien. Eh, Recuerden que nosotros hemos hablado sobre el santuario. Cristo nació simbólicamente alrededor del santuario. Es una forma simbólica de presentarlo. Luego que inició su ministerio, se encaminaba a entrar al atrio y llegar hasta el altar de sacrificio para ser sacrificado. Y fue sacrificado el día que la profecía lo marcaba. Inmediatamente su camino fue hacia adelante y la primera puerta que consiguió fue la puerta del lugar santo. Nosotros vimos que el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis Habla sobre ese momento y vimos que Hechos capítulo número 2 y Hebreos capítulo 1 y 2, entre otros libros, hablan sobre lo que hizo Cristo al ascender. Por ejemplo, en Juan 2, 1 Juan 2.1, en el contexto, no lo voy a poner, dice que abogado tenemos para con el Padre si hemos pecado a Jesucristo el justo. Y Él es la proposición de nuestros pecados. O sea, tenemos, teníamos alguien que abogada, abogaba por nosotros y... Comenzó a ser una obra de, de intermedio entre Dios y el hombre. Pero hoy necesitamos avanzar a la siguiente puerta del tabernáculo, porque en realidad el tabernáculo de reunión era este: era este el tabernáculo, estos eran los atrios, este, este era el lugar específicamente. Y de hecho, cuando la Biblia habla del santuario a nivel puntual, está hablando del lugar santísimo, casi siempre. Eh, al hablar del santuario, por ejemplo, cuando Pablo escribe Hebreos y dice que Cristo subió al santuario no hecho de manos, está hablando específicamente muchas veces del lugar santísimo porque es el lugar más santo. Ahora, yo quiero que miren algunas comparaciones que son interesantes. El día que el sumo sacerdote entraba en la tierra a oficiar en el, santo, en el lugar santísimo, ese día se le llamaba Yonkipuro, día del juicio. ¿Ok? El día del juicio o la expiación, otro nombre. Y me llama la atención que la séptima iglesia que representa el tiempo que vivimos se llama o se titula o se llama la, la odisea que significa iglesia en tiempo de juicio, de juicio o el juicio del pueblo. Fíjense que cómo concuerda perfectamente, ¿no? Ahora, eso lo pueden hallar en Levítico 16 y Apocalipsis capítulo 3. Ahora, además, el día de la expiación se le llamaba el sábado de los sábados. Así se la llamaba. El sábado de los sábados. Porque, aunque había otros sábados ceremoniales, este era el único día, aparte del séptimo día de la semana, que Dios exigía que nadie hiciera ningún trabajo bajo pena de muerte. Aunque habían otros sábados ceremoniales, ¿ok? Este era un sábado totalmente consagrado, no podía haber ningún tipo de trabajo, tal cual era el sábado séptimo de la semana. Una característica interesante. Eso lo podemos mirar entre Levítico 23, 28 al 32. Aparte, el único día en el año que Dios exigía ayuno: general era el día de la expiación. No había chance de que, bueno, es que yo tengo muchos días que... No, no, no. Había que ayunar y afligirse de espíritu. Era importantísimo. Cuando habla de afligirse de espíritu, en realidad está hablando de revisarse de pie a cabeza cómo está mi vida espiritual con Dios. Por eso el ayuno era importante, porque la única manera de tener una conexión directa con Dios es que tú pares de comer para que tu mente esté libre de, 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 de la digestión y de tantas cosas y tu mente pueda recibir la influencia poderosa del Espíritu Santo. Ahora, aparte de eso, como lo presenta Levítico 23-27 y Hechos 27-29, el sumo sacerdote ese día se vestía con ropas blancas, él usaba varios uniformes, pero ese día tenía un uniforme especial y era todo de blanco. ¿Por qué? Porque era un símbolo de que el carácter tenía que estar sin mancha, como lo presenta Levítico 16:4. Un punto importante: vestido de blanco. Y no, no solo una vez, muchas veces entraba y tenía que salir, bañarse y volverse a colocar una túnica de lino blanco, todo vestido de blanco. No lo hacía solo una vez, lo hacía varias veces. Ahora, aparte de mirar estos símbolos, fíjense, estamos en el tiempo de la Odisea, la séptima iglesia, la iglesia en tiempo de juicio. Aparte de eh, que nosotros tenemos que estar eh, como estamos los sábados, en, en un momento especial de adoración, es el tiempo en que estamos viviendo ahora. Tenemos que enfocarnos hacia una verdad que es única. Aparte de eso... No es tiempo de andar de fiesta en fiesta dentro de las iglesias y haciendo fiestas, como que si. No, no, no. Es tiempo de estar revisándonos y haciendo ayuno en el buen sentido de apartarnos de todo aquello que nos puede contaminar y nos puede apartar del Señor. No es tiempo de andar perdiendo eh, nuestra, nuestra vida en cosas que no valen. Y aparte, Dios espera conformar un carácter puro y santo para nosotros poder pasar la prueba. Fíjense la simbología. Ahora, el sumo sacerdote, dice Eclesiastés 16.8, echaba suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel y el macho cabrío, tenían funciones distintas cada una. Ahora, yo quiero explicarle cómo era la, la actividad para que usted tenga idea y pueda entender la parte de la simbología claramente, porque es importante para yo entrar al tema de hoy. El sumo sacerdote vestido de blanco... Mientras todo el pueblo estaba afuera en ayuno y aflicción, revisándose a sí mismo y orando todo el tiempo, todo el pueblo, todo el pueblo, el sumo sacerdote, acompañado por algunos sacerdotes que le ayudaban, entraban hasta este lugar. Y llegaba el sumo sacerdote aquí, a la puerta del tabernáculo, aquí justamente, y llegaba con los dos animales y echaba suerte sobre los dos y una caía para Jehová. Y el otro era Sacel. ¿Ok? Una vez que echaba suerte y uno caía para Jehová y el otro era para Sacel, entonces él entraba, primeramente sacrificaba al que era para Jehová, tomaba su sangre, entraba entonces solo hasta acá, llegaba al lugar donde estaba el velo del lugar santo y el santísimo. Portaba con él un altar de incienso, por eso muchos se confunden al leer en Hebreos que en el lugar santísimo también había un altar de incienso. No, él lo metía ese día, lo portaba y lo colocaba delante del arca, delante del arca, llevando dos puños de incienso con el carbón encendido, echaba allí el incienso y hacía una nube. Que separaba la presencia, la chequina de Dios que estaba sobre el arca del pacto, de la vista inclusive del sacerdote, del sumo sacerdote, para que no muriera. O sea, saque la cuenta que Dios le dijo a Moisés: Dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santísimo, para que no muera, porque la presencia de Dios, la chequina estaba todo el tiempo allí. La sierva del Señor dice que eran como rayos de luz que penetraban todo y que iluminaban, que era una cosa impresionante impresionante, que salían por encima. Y con todo, cuando él entraba y abría la cortina, colocaba un altar de incienso, echaba allí eh, el incienso y el humo quedaba total, echando humo todo el tiempo. Así que él no tenía una, una visión directa de lo que estaba detrás. Y entonces tomaba la sangre que había sido colocada en, un, en una vasija y... Siete veces rociaba, rociaba perdón, hacia el oriente del propiciatorio que era la tapa, porque siempre hacia el oriente es donde Dios tiene su, 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 su ciudad. Y entonces él hacía expiación primero por él y su familia para poder espiar por el pueblo. Tremendo. Posteriormente, entonces luego, valga la redundancia, lo hacía por el pueblo de la misma manera. Entraba, volvía a echar incienso, el pueblo oraba y esparcía siete veces. Y aparte, purificaba el lugar santo y purificaba el lugar el, del, del atrio también. Era un, un acto muy solemne. El pueblo afuera oraba, por eso el incienso subía como símbolo de la oración del pueblo que estaba conectado con el sacerdote y junto con él por la fe entraban al lugar santísimo. Ahora escúcheme bien, si sus pecados no entran a este lugar donde Dios está ministrando a través de Cristo, usted está en serios problemas. Porque la única puerta abierta donde Cristo está recibiendo hoy día y haciendo intercesión es esta. Aquí estaba el altar del incienso. Que habían llevado aparte y subía el humo y se paraba para que el, el sumo sacerdote no mirara directamente. Por esa razón, el mensaje tiene que ver con el Santísimo. Escúcheme bien lo que le voy a decir para que usted me capte más con mucha mayor profundidad. ¿Saben a dónde están ascendiendo hoy día las oraciones de la mayoría de las iglesias? Para no decir todas aquí en el mundo, hasta qué lugar está llegando. Algunas hasta el altar, algunas hasta el lugar santo y algunas ni siquiera la, a ninguno de los dos. Y ahí no hay nadie. Y tiene comunicación con el mensaje. Tiene que ver con el mensaje. Mientras que la iglesia adventista que ha recibido un mensaje poderoso sabe dónde está ubicado Jesús y a través del mensaje y a través de la fe entonces llega hasta allá. Entonces, ¿qué ocurría? Durante todo el año los sacerdotes sacrificaban los animalitos que llevaban los, los adoradores y de dos formas llevaban el portaban el santuario, o a través de la sangre o comiendo la carne. Al entrar ellos portaban el pecado de aquel que había sacrificado. De igual forma, nosotros Hemos con nuestros pecados manchado simbólicamente el lugar santísimo y Cristo ahora mismo está haciendo expiación, comenzando con los muertos, como lo vamos a estudiar en el tema de hoy. Hago una pregunta. ¿Hasta aquí ha captado la parte matemática del, del lugar santísimo? ¿Lo que hacía el sacerdote? ¿Estamos claros, verdad? Ok, entonces vamos a estudiar tres puntos. Yo necesito su total concentración durante estos tres puntos. El primer punto que yo necesito que usted entienda es qué es el juicio. ¿Ok? Es el primer punto. ¿Qué es el juicio? Eh, es muy importante. Una vez yo tuve este tema y habían varios abogados en el lugar. Así que disfruté mucho porque eh, los juicios que se hacen en la tierra son muy parecidos al que se está haciendo en el cielo, con la diferencia que en el cielo no hay trampa. Aquí en la tierra se compran y se venden, pero en el cielo no se compran ni se vende nada. Todo es santo. Y fíjense lo interesante, Eclesiastés 12, verso 13 dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea. Mala. Claramente, va a haber un juicio. No crea, hermano, que esto no... No, Dios va a juzgar, a juzgar, sin tener en absoluto error en el juicio. La sierva del Señor, hablando de esto, dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el, sal, el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Escuche esto. Por la fe debemos entrar, velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Conflicto de los Siglos, página 479. Cuando usted ora, Dios no baja a la tierra. Usted por la fe asciende al lugar santísimo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por la fe, cuando usted se arrodilla, asciende al lugar santísimo y Cristo escucha su oración. Tremendo, tremendo. Ahora, yo hago una pregunta: ¿Por quién comienza el juicio? Una vez estaba estudiando con un grupo de hermanos bautistas y ellos me dijeron: La iglesia no va a ser juzgada. Yo dije: ¿Cómo? La iglesia no va a ser juzgada. Y yo le dije, ¿cómo que no va a ser juzgada? Eso no es bíblico. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17 dice, ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Sabe? Este pasaje, Pedro esconde una advertencia, porque Pedro dice, si Dios... Va a juzgar con lupa a su iglesia. ¿Qué quedará de aquellos que no han aceptado el plan de salvación? Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Pero tenemos un problema que necesitamos resolver. En la iglesia de Dios, en el 2017, hay dos clases de personas: están los vivos y están los muertos. Ahora, yo pregunto. De estos dos grupos, ¿por dónde comienza el juicio? Ya sabemos que por la casa de Dios, pero ¿por dónde? ¿De ¿Los vivos o los muertos? Yo sé que ustedes conocen bastante del tema. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, escúcheme bien, jóvenes que están presentes. Esto es serio. Yo le pregunto a usted quién me puede garantizar que usted mañana esté vivo. Alguien puede decir, hermano Oliver, yo mañana voy a estar vivo. ¿Alguien lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Yo estaba dando estudios, o mejor dicho, estaba llegando a la iglesia. Un joven que se había enamorado de una de una muchacha de la iglesia, yo lo conocía de muchos años y me dijo Oliver: Yo quiero recibir estudios, quiero prepararme, pero tengo un problema. Soy dueño de un bar. Y yo le dije, mira, tenemos que estudiar la Biblia, tienes que prepararte y luego bautizarte. Bueno, ok, pero es que, oye, me tengo lucha, no es fácil, iba y venía, iba y venía. Un día fue a la iglesia en la mañana y me dijo, Oliver, yo eh, eh, quisiera prepararme, pero tengo la lucha. No tomaba la decisión ni siquiera de comenzar los estudios. Y cuando salí de la iglesia y estoy parado ahí en el semáforo yendo a mi casa, volteo y veo una moto. Y le digo, y ahora andas en moto. Y me dice, sí. Lo que pasa es que vendí el carro, el lunes me dan otro y ando con esta moto mientras tanto. En la mañana siguiente, el primer mensaje que me llegó es que a la una de la mañana, mientras estaba en una fiesta, salió con la moto y una camioneta le pasó por encima. Fue la última vez que lo miré, el día del semáforo, un sábado al mediodía. Hermano, el juicio comienza. Por los muertos, por eso esto es tan urgente, porque hoy vivimos, mañana no sabemos, ok. Fíjense que la profecía, inclusive en Apocalipsis 11, describe el momento en que comenzó este juicio, y lo voy a presentar en varias formas. Apocalipsis 11, 15 dice el séptimo ángel. ¿Cuál ángel? El séptimo tocó la trompeta. Ahora debe parar un momentico. Saben que el libro de Apocalipsis está escrito en orden a las fiestas judías. Las fiestas judías, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las, de las trompetas, la fiesta del juicio o expiación y los tabernáculos. Y note, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de, sus, y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18, se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. ¿Y qué dice? Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Qué interesante que Cristo toma su reino y comienza justo paralelo con el juicio. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Jesús somos nosotros. Porque de qué sirve un territorio sin gente a quien usted va a reinar. Entonces, a, al comenzar a Jesús a escoger a su pueblo, a decir, este se salva, ya está armando su reino. Y comenzó el juicio, séptima trompeta. Y adivinen que se, ¿qué, qué ocurre. Se abre una puerta. Dice, y el templo, cuando usted escuche, y el templo... Templo siempre es el Santísimo. De Dios su abierto. Pregunto, ¿y antes estaba como entonces? Lógico. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pregunto, ¿la séptima trompeta está conectada con el juicio de los muertos? ¿Está conectada con el lugar Santísimo? Sí. Ahora, yo no estoy hablando de fecha por ahora, pero ahora le voy a decir cuándo comenzó utilizando una cronología bíblica. Pero en todo juicio hay un código procesal penal, yo no sé si lo llaman así aquí en el Lima, Perú, código procesal penal, que es el que juzga en los hechos para ver si tú eh, quebrantaste la ley o quebraste la ley. Y yo pregunto, ¿cuál creen ustedes que será el código en el cielo? Una vez le pregunté eso a un amigo y me dijo, el catecismo. Yo le dije, si tú esperas que Jesús abra el catecismo, ya estás perdido, le dije. De hecho, intenté ir al, al, al museo de, de la, de la, de la no, no sé el nombre completo, pero es del, de la Inquisición. Y me dijeron, tiene como cinco meses cerrado. Más o menos, me dijeron algo así. Yo dije, ¿y cuándo lo abren? ¿Esta semana lo abren para verlo? No, 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 no lo van a abrir por un buen tiempo. Dije, ah, bueno, debe ser como viene el Papa, no quieren que recuerden esos días. Porque ahora la cara es amor. Y dice la sierva del Señor que cuando la cara es amor es el momento más peligroso. Ahora, ¿cuál será el código? Santiago 2 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de, de la ley así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por qué ley y qué ley está citando pablo o oh, perdón santiago los diez mandamientos hermano en el cielo cuando cuando eh, no digamos en el cielo cuando tú estés delante de jesús algún día y tengas que darle cuenta, tú no vas a poder decir, Señor, un momentico, espérate allí. Yo tenía el catecismo y el catecismo dice, no dice, no te harás imágenes. No, yo nunca lo vi. Y tampoco dice, acuérdate del sábado, dice, acuérdate de las fiestas, santificarás las fiestas. Y Jesús va a decir, disculpa, ¿qué capítulo de la Biblia me dijiste? No, hermano, la ley de Dios. Escrita con su dedo, con letras de fuego, y presentada al todo el pueblo con poder y gloria, que nunca cambiará, que nunca se le quitará ni una tilde ni una ayota, que es eterna. Salmo 111, 7 y 8, esa es o es el código con el cual seremos juzgados. Nadie tiene autoridad para cambiarlo, ni papas, ni iglesias, ni gobiernos. Nadie lo tiene. Cualquiera que vaya contra eso se arruina completamente. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Por dónde comienza el juicio? ¿Por los impíos? ¿Por la casa de Dios? ¿Los vivos o los muertos? Muy bien. ¿Y qué código procesal penal va a usar Dios? Los diez mandamientos. De hecho, la, la Biblia es una extensión de los diez mandamientos y los diez mandamientos es una extensión del amor de Dios. O sea que Dios nos va a juzgar por la ley del amor, los diez mandamientos. Ahora, pregunto, ¿en un juicio se llevan registros? Sí. Nadie puede ir a un juicio sin haber registros. Tiene que haber registros obligatoriamente. Tiene que haber un expediente como tal. Y yo quiero que noten que la escritura es clara. Hay varios registros. Voy a comenzar con el primero. Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Escuche lo que le voy a decir: Dios tiene un libro donde anota todo lo bueno que usted hace. Amén. Sí. Una vez me decía una hermana, yo en mi casa me siento bien, no necesito ir a la iglesia. En la casa aprendo, en la casa canto, en la casa oro, no necesito ir a la iglesia. Y yo le dije, pero hay gente que sí necesita de usted en la iglesia. Oye, hermano, tienes razón. Porque mis hermanos... No es fe y solo fe. La fe se muestra a través de las obras, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos claros? La sierva del Señor dice que la fe es la mano derecha del remo y las obras la izquierda. Si usted quiere ir adelante, ¿a cuál de las dos le va a dar? ¿A la izquierda nada más? A las dos. Claramente, Nehemías confirma esto. Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. No borres, está escrita. Recuerda cuando estaba en Hechos capítulo 10 el centurión y estaba orando. Y bajo un ángel y dice: Sabes, Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto que has construido un templo y ha visto tus obras. Anda pues y busca a un hombre. ¿Se dan cuenta cómo Dios lleva registros? Fíjense que. La mala noticia es que también lleva registro de lo malo y ese libro es el que está más lleno. Isaías 65, 6 dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. ¿Está como? Escrito. Hermano, es increíble. Pero todo pecado está siendo anotado en un libro. Oculto o no oculto. Pensamiento o acción. Palabras, todo está siendo anotado. Fíjense que la hermana White lo pinta de una manera increíble. Y voy a citarlo en esta... Hermosa cita que se halla en El Conflicto de los Siglos, página 477. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, ¿cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales? Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? Tremendo. Este lugar está lleno de ángeles. De Dios. ¿Y saben con quién vinieron? Con usted. Conmigo. Usted dirá, pero hermano, no hay espacio. El ángel mío seguro está lejos y no me está viendo. Yo estoy seguro que están encima. El que no los ve es usted. Y lleva nota de todo. Inclusive Dios le abre para que miren el pensamiento. Todo perfectamente como si fuera una fotografía tuya está registrado en el cielo. Pero aparte de esto, de estos dos, hay otro libro más, que es el libro de la vida. Dice Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Ah, no, que gran predicador, predica y echa fuera demonios. No, no dice, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Interesante. Pero, ¿sabe? No todos los nombres están inscritos en los cielos. Hay condiciones. En Apocalipsis 21, 27 dice, no entraré en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, no cualquiera está escrito en, la vida del, en el libro de la vida. Y, ¿sabe? Me llama la atención porque mucha gente tiene la idea. Que si yo me voy de la iglesia, entonces Dios borra mi nombre. No. Una vez usted decide por Cristo, su nombre queda escrito. Y aunque se vaya, su nombre será revisado. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Sierra del Señor, Conflicto de los siglos, páginas 474. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los o los primeros que vivieron en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con quién? No se olvide que ese es el tema de hoy. Solo estoy llegando hasta ahí, pero tengo que comenzar por los otros. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Yo no creo que sean libros. Yo creo que es una tecnología superior a DVD o cualquier tipo de. Eso deben ser algo así como con touch y moviéndolo así los ángeles y, y dándole fechas y todo. Dice: habrá hombres que serán aceptados, o nombres que serán aceptados, y que dice, y otros. Rechazados, noten que cuando la persona se va de la iglesia, de una vez no viene un ángel a borrar, no, 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 él queda anotado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido, o sea que los pecados no entraron al Santísimo y que no hayan sido perdonados, su nombre será borado, borrado de libre de la vida. Y escuche, esto es terrible. Y la mención de sus buenas obras será, será borrada de los registros de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda nada más en los libros? ¿Qué queda? Las malas. Tremendo. Tremendo, mis hermanos. Se borra todo lo bueno. Recuerda usted, Señor, en tu nombre hice milagros. Gabriel, revisa. No hay. ¿En tu nombre profeticé? Gabriel, revisa. No, no hay. ¿En tu nombre eché fuera demonios? Gabriel, ¿puedes revisar? No, no hay. Nunca te conocí. En griego es mucho más duro. En griego dice, no te reconozco. Tremendo. No te reconozco. Porque fue borrado todo lo bueno y lo único que miro es tu registro malo. Punto. Lo que quiere decir que si usted lleva una vida santa de 70 años en la iglesia, cuidado y se resbala ahora en los 70, porque los, las obras anteriores no cuentan. Cuentan las que está haciendo hoy. La salvación está en tiempo presente, no futuro ni pasado. ¿Estamos claros? Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues yo los veo muy serios. Quédense tranquilos, relájense, respiren profundo. Tranquilos, que el poder no viene de abajo, viene de arriba. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el juez? Yo quiero hacer una, una, aquí una encuesta. ¿Quién es el juez? No, yo, yo sabemos que es Dios. No se lo va a dejar a Los Ángeles, pero quién, quién, Dios. Hemos visto que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres? Vamos a hacer algo para hacerlo sencillo porque yo aquí estoy hablando, estoy sintiendo como que se hablaran en lengua. ¿Cuántos creen que es el Padre? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que es el Hijo? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo? Levanten su mano. Ok. Leamos. Hechos capítulo 10. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de, de Judea y en Jerusalén. Verso 39. A quien mataron colgándole en un madero, a este, a Jesús. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los, tes, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tremendo. ¿Quién es el juez? ¿Sabe por qué? Porque a usted lo tiene que juzgar un hombre que haya vivido la misma situación que usted vivió. Y que haya logrado vencer con el mismo poder que usted vencerá. Gloria a Dios. Sí. Tiene que ser así. No puede ser de otra manera. No puede haber otra manera. No, no tendría sentido ni justicia. Ahora, eh, hay, un, hay un detalle, ¿no? Que en todo juicio, aparte de un juez, hay un abogado y hay un fiscal que acusa. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree que en este tipo de juicio que, 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 que está viendo también lo hay? Vamos a ver quién es quién. En primera de Juan 2.1 dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Gabriel. Al abogado que representó a yo, OJ Simpson. El dream team de OJ Simpson. ¿A quién? A Jesucristo el Justo. Pero es que que hay un problema. El abogado es el mismo juez. Yo presentaba el tema y una persona decía así, no puede ser, eso no es normal. El abogado que le va a representar a usted es el mismo juez. Óyeme, si usted con esa palanca no sale libre, en Venezuela lo llaman palanca, no sé cómo lo llaman en Lima. ¿Cómo? Ya, uno nada más, uno nada más. ¡Vara! Si con esa vara usted no se salva, yo no sé con qué vara se va a salvar. El mismo abogado que lo. Imagínese que usted esté metido en tremendo problema, pero usted es inocente y lo sabe. Y entonces viene el abogado y le dice: Te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la noticia? Yo voy a ser tu juez y soy tu abogado que te defiende. Bendito sea Dios. ¿Ya? Hay garantía. ¿Sabe por qué Jesús es el abogado? Porque es el único que no pecó y es el que pagó. Y además es un ser humano. Y él sabe lo que nosotros estamos luchando. Y entonces va a abogar. Tremendo. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Pero la escritura señala que hay un ser odioso que no merece ni ser nombrado en esta sala por lo miserable que es. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el fiscal acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba y nos sigue acusando delante de nuestro Dios día y noche. Tremendo, tremendo. ¿Sabe qué? Satanás. No puede estar y subir al cielo. Cuando eh, se oyó esa voz que fue lanzado, fue el momento en que Cristo fue crucificado en la cronología de Apocalipsis capítulo 12. En ese momento el universo entendió que Satanás era, era falso. Y quedó claro y Dios le dijo, quedas cuarentenado a la tierra. Ahora déjeme decirle. Él no puede acusar en el cielo, pero cómo nos acusa en la mente. Cómo te dice que eres un miserable y que soy un miserable y que no mereces vivir y que tus pecados te han separado y te daña psicológicamente y te prepara las trampas. Y luego que te prepara la trampa y tú caes y una mujer viene, te te, te hace con el ojo y tú vas con ella. Entonces dices "Te dije que tú eras un miserable", te das cuenta y tú te sientes es un ser increíblemente inteligente para el mal. Que el Señor lo reprenda y que lo saque de nuestras mentes. Porque sabe una cosa, hermano. Si eso no, si Él no tuviese su influen esa influencia y no usara todo lo que tiene a su alrededor para llenarnos nuestra mente de ideas locas y, y dañadas, nosotros comprenderíamos el plan de salvación y nos arrodillaríamos y aceptaríamos a Jesús con inmediatez. Pero él trabaja. Quizás es lo único bueno que tiene. Que trabaja incansablemente. Pero lo mejor que tiene Dios es que trabaja un millón de veces más. Ahora, hasta aquí estamos bien porque tenemos ya un código. Hemos entendido que es el juicio. Sabemos que comienza por el pueblo de Dios. Por los muertos. Hemos entendido que hay registros, que hay libros, que hay libros con obras buenas, que hay libros con obras malas, que hay un libro de la vida. Hemos entendido que hay un juez que es Jesucristo, el abogado es Jesucristo, y Satanás y sus ángeles están acusando constantemente al pueblo de Dios. Pero en todo juicio se necesitan que... Claro que sí. Si no, no. Ahora, en Daniel 7:10, dice la escritura, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones asistían delante de él. Jehuel se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. Testigos confiables. Llevan un registro confiable. Recuerda usted en Apocalipsis capítulo 4, los seres vivientes tenían muchos ojos. ¿Recuerda? ¿Sabe que la omnipresencia, omnisapiencia de Dios está conectada con sus poderosos ángeles? Ellos son testigos y llevan registro de todo. Tremendo, tremendo. ¿Recuerdan al centurión? Le dijo, Señor, yo tengo hombres a mi cargo como tú. Da la orden y mi siervo será sano. El hombre entendía el ministerio de los ángeles. Y dice la sierva del Señor que ordenando a Cristo un santo ángel sanó al siervo. Tremendo, tremendo. Ahora, ya estamos claros en cuanto al juicio. Yo creo que no queda duda cómo se está ejecutando. ¿Sí o no? ¿Es algo totalmente santo y perfecto? Sí. ¿Pero cuándo comenzó? Necesitamos ubicarnos en la historia. Y hay muchas maneras de hacerlo. Pero le voy a decir algo antes de avanzar con esto. Escúchame. Hermanos que vienen de Venezuela, que están acá, compatriotas, amigos míos, hermanos. Hermanos que vienen de Lima y que vienen de otros lugares del mundo, que nos ven por Bolivia. Escúcheme, esto es importante lo que voy a decir. La única iglesia en todo el planeta Tierra que posee 7 billones de habitantes, la única iglesia que enseña esta doctrina se llama la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra. No hay otra, puede darle la vuelta a todas. Usted puede visitarlas todas. Ninguna, ninguna, ni siquiera los judíos mesiánicos que creen en la ley, que creen en el Shabbat, ninguna tiene esta verdad tan poderosa en sus manos. Usted debe entender esto. Esto es importante. La única que logró descubrir y abrir el librito y entender todo esto fue la iglesia adventista. ¿Cuándo inicia el juicio? Mateo 24 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y entonces habrá un juicio. Un hermano me decía, cuando yo vi a Jesús venir, me arrodillo para pedir perdón. Dice la escritura, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ya el juicio habrá pasado para ese momento, ¿sí o no? Sí. ¿Y entonces cuándo comenzó? Como adventistas creemos que fue el 22 de octubre de 1844. Solamente voy a hacer una pincelada de por qué lo creemos. Fíjese, mirando la sucesión de bestias que vio Daniel según sus épocas de crecimiento y de... Y de, y de muerte, dijo Daniel: Yo miraba en visión. Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Habían luchas, guerras, porque cada reino entró con guerras. Y cuatro bestias grandes diferentes subían del mar. Y luego él añade. La primera, como león, quién era esa Babilonia. Dice: del 605 al 539 antes de Cristo. Y yo seguía mirando. Y fueron arrancadas. Y, y explica cómo. El, 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 la, la bestia como apareció y también como subió y luego nombra una segunda y dice y aquí otra segunda bestia semejante a un oso el cual se alzaba más de un costado que del otro los medos y los persas 539 al 331 antes de Cristo y de igual manera este reino cayó y luego Daniel continúa y dice después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo ¿quién era el leopardo? Grecia con un poderoso general muy estratega, Alejandro Magno, y fíjense que nos vamos acercando al nacimiento de Jesús. 331 al 168 antes de Cristo dominó. Si este hombre no muere a los 30 y algo años, este hombre hubiese conquistado era una cosa tremenda. Conquistó todo lo conocido. De hecho, nosotros estamos helenizados completamente. La mayoría de nuestras palabras son griegas en el español y tiene mucha ascendencia la, la, la cultura griega pero también cayó dice la escritura y luego la profecía decía vi otra bestia terrible espantosa de gran manera fuerte con dientes grandes de hierro Roma 168 a.C. 476 de hecho Cristo nació durante la época del imperio romano usted recuerda quién fue el que persiguió y trató de matar al niño Sí, estaba gobernando el Imperio Romano y luego dice que este imperio se dividiría justo en el año 476 en adelante comenzó a haber una división donde contemplaba los cuernos y otro cuerno pequeño salió y esto ocurrió en el año 538 cuando entonces el Imperio Romano se une con la Iglesia y se vuelve así Iglesia Católica mundial, apostólica por los apóstoles, pero no romana, y esta se volvió romana, tanto que su idioma es el latín, tanto que heredaron todas estas cosas. Y yo fui a ver los museos y vi todo en latín, y vi los soles y vi todo. Siguen con la misma idea y gobernó del 538 a 1798, pero esto es como una película. Daniel dice, yo vi una, vi la otra, vi la otra, vi la otra, y de repente cambia la escena. Cambia la escena de estar viendo bestias. Es como cuando usted está viendo una película, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta película eh, nueva que, que acaba de salir, eh, que son carros que van rápido y chocan y... Ah, sí, pero si yo le pregunto cómo se llama, por ejemplo, La Esposa de Lot, eso sí no sabe pero si le dio cómo se llamaba la mujer de Mark Anthony, usted sí sabe, ¿verdad? Y aparece, de repente la escena se corta, Daniel llegó al año 1798 cuando el papado recibió la herida mortal. Yo le preguntaba al guía en las, en las catacumbas que fui a ver, le, le preguntaba, ¿qué año pasó eso? 1700, ¿qué año pasó lo otro? Y le decía a mi esposa, todavía tenían la espada de la Inquisición en la mano. Y entonces me preguntaba, pero ¿y todo ese poco de huesos son qué mártires? No, los mártires no merecían estar en el templo, ni debajo del templo, ni en los cementerios. Esos los enterraban, los quemaban o los, los echaban a los ríos. Por eso quería ir al, al, al Museo de la Inquisición. Y le dije al guía, ¿dónde están los herejes? Y me dijo, los herejes están fuera. No podían ser enterrados aquí. Tremendo. 1260 años de espada. Y de repente Daniel, ¡pum! Un cambio. Y dice, estuve mirando. Note que hay una secuencia. Inmediatamente que cierra con la última bestia. Y dice, y fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la, como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Las ruedas como fuego ardiente. Pregunto, ¿quién es ese? ¿Recuerdan el, el tema anterior? El padre. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante. Inter usted, era, pero usted acaba de decir que el juez es Jesús. El problema es que cuando usted sigue leyendo dice y entonces vio un hijo de hombre que venía hacia el que estaba sentado en el trono y se le fue entregado, dice. O sea que cronológicamente, según la historia, ¿cuándo debería haber comenzado el juicio? ¿Después de 1800? ¿Sí o no? Sí. Y nosotros sabemos por nuestra teología y por las 2300 tardes y mañanas que la fecha cronológica dio el 22 de octubre de 1844. Solo la iglesia adventista ha entendido esto. ¿Estamos claros? Ahora... El tiempo se me terminó. Pero como buen venezolano donde yo voy manda el pueblo. y Ustedes no le da pena reírse de, de, de a compatriota, ¿verdad? Es una falta de respeto. El juicio de los vivos. Este es un tema tremendo. Recuerdan que ayer les conté que el proceso del sellamiento ya ha comenzado. Quiero decirle que estoy diciendo cosas correctas porque los que han muerto en Cristo murieron sellados, ¿sí o no? Y ahora los que van a estar vivos cuando Cristo venga comenzaron a dar características de ser o no ser sellado. Ahora, ¿qué del juicio de los vivos? ¿Qué evento lo va a activar? Voy a hacer otra vez la, pre la pregunta. ¿Cuál es el evento anterior que marca las profecías bíblicas? El último evento que tengamos cerca, anterior, el más, más cerquita, que marcó un cambio profético. No tengan miedo, hermanos, que aquí, aquí nada más las cámaras estoy saliendo yo, ustedes no están siendo grabados. ¿Quién? ¿Qué año? Claro, ese fue el último evento. Ahora, de ese evento, ¿cuál es el próximo evento que el pueblo adventista tiene todas las cámaras, lupas y todo puesto? La ley dominical. Ahora, ¿usted cree que tenga relación con el juicio de los vivos? Mire, nunca en la tierra pasa algo si primero pasa en el cielo. Tiene que pasar primero arriba. La sierva del Señor dice... Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio que se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Cumplimos hace, en el 22 de octubre, cumplimos ciento, no recuerdo cuántos exactamente, lo tenía anotado, pero se me fue, unos cuantos ya han pasado. Pronto. Yo quiero que note que ella está hablando en términos de tiempo. Nadie sabe cuándo, no en términos de evento, sino de tiempo. Por, yo no sé cuándo. Yo no sé, y yo no vengo a hablar de fechas. Yo no sé cuándo. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Pero si dio señales claras de advertir cuál sería el evento, y se lo voy a presentar. En Apocalipsis 7 usted recordará que nosotros le pasamos una pinceladita y dice, después vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, que son guerras y todo lo que ha de venir cuando esto se suelte para que no soplace sobre la tierra, lugar poco poblado, sobre el mar muy poblado, ningún árbol, hombres, porque el ciego cuando comenzó a ver dijo, veo árboles y luego se le aclaró la vista y eran hombres. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, el oriente, donde, donde está la nueva Jerusalén, donde está el santuario, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño, dijeron, ni al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos, de los sellados, cuatro mil sellados de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Ahora, siguiendo la secuencia de lo que ella vio paralelo a esto, dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a este pueblo de la ruina general. Dios declara, aquí está la señal, les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí. Y ellos, para que supiesen que yo soy, soy Jehová, que los santifica. ¿Qué nos dio? El sábado. Pero sabe una cosa que me llama la atención. El sábado no es, jamás será un sábado santo para nosotros si los otros días nosotros estamos cerca del Señor. Por eso la gente se aburre en la iglesia el sábado. Porque vive metido en las fiestas del mundo, en la televisión del mundo, en los juegos del mundo, en la música del mundo, y luego quiere venir a santificarse en el sábado. Mentira, mis hermanos. Los días anteriores tenemos que vivir en santidad para disfrutar del sábado. Todos los días. Y entonces me dicen, no, oh, pero ¿qué es una marca que le ponen a uno en la frente, un chip que le van a poner en el dedo? Tanto cuento que ha inventado el diablo. Dice Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciera matar a todo al que no la adorase. La escritura es clara, hermanos. La adoración tiene que ver con la marca de Satanás. Y lo que indica cómo nosotros debemos vivir es la ley de Dios. Y el sábado, específicamente, es el es lo que es como la fiesta de Dios porque usted anhela, ha pasado una semana con Dios y ahora anhela pasar todo el día. Y él hace la contraparte y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos, por eso el Papa viene a visitar Perú y por eso está en gira, porque están armando su plan de que todos se rindan a sus pies según sus ordenanzas y, se, y no según la Biblia. Tremendo. Y la sierva del Señor añade: Pero nadie sufrirá de la ira de Dios antes de ser bautizado, antes de ser anotado en los libros de la iglesia, antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Mire. Usted está leyendo esto, pero no lo está digiriendo. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle por qué. Esto es una sentencia contra nosotros los adventistas. Este pequeño párrafo. Voy a leerlo otra vez para que usted lo vea bien. Pero nadie sufrirá la ira de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Te pregunto, ¿en los vivos hay dos grupos? ¿Quiénes son? No, 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 yo lo voy a presentar así. Los que conocen la verdad y los que no la conocen. Porque yo he conocido gente mala que cuando conoce la verdad se pasa para el bando bueno pero no han tenido oportunidad. Y entonces dice, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Yo hago una pregunta y quiero que sean sinceros conmigo. Hoy día, la verdad de este tiempo que estoy predicando hoy, que prediqué ayer, que predicó el pastor Jeremías, que predicó el pastor David, ¿se está presentando? sí y no porque no podemos generalizar sí y no no se está presentando como debería presentarse en muchos lugares no mis hermanos se los digo porque vengo recorriendo muchos lugares y hay muchos adventistas 10 años en la iglesia y no tienen no han leído un libro de la sierva del señor no tienen idea del concepto adventista son evangélicos. Y no solamente hay mucha gente que conoce la verdad, pero se ha influenciado tanto con el mundo que ya hoy, siendo adventistas, han rechazado la verdad. Y usted le dice, mira, ese rock que estás tocando no alaba al Señor. Y está tan empobrecida su conciencia que dice, yo lo veo bien. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? En su misericordia. Dios protegerá a los que no han recibido la verdad, pero los que la han rechazado ya, hermano, son los primeros que van a comenzar a ser tocados por la ira de Dios. Y sigue diciendo, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pregunto, si yo viniera acá una semana... Y el primer día les vengo a hablar saqueo baja del árbol vamos a que voy a cenar en tu casa y, y hago el llamado y al otro día y, no, mira samaritana arrepiéntete y al otro día voy así predico dos semanas pregunto prediqué la Biblia sí sí prediqué la Biblia pero prediqué el mensaje para este tiempo qué confusión tan grande que estamos teniendo Semanas evangelísticas, fiestas, porque mucha gente toma decisión. ¿Bajo qué mensaje? Porque yo pudiese traer aquí un evangelista eh, 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 de cualquier iglesia evangélica y haría el mismo trabajo, pero no haría nuestro trabajo, que es este. Note: hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. Jesús está en el Santísimo. Ahí tiene que entrar todo el pueblo que se salve. No para atrás. No música romántica tomando el lugar de la Biblia. ¿Sabe por qué la música hoy día en, la, en, en muchas de nuestras iglesias es romántica, es roquera? Porque el fuego lo produce la escritura. Los dos discípulos iban camino a Maús y el Señor le habla de la escritura. Y cuando levanta las manos y ora desaparece y dice, eran, era Jesús. ¿No ardía nuestros corazones cuando nos abría las escrituras? Entonces, como no hay ese fuego, porque ese fuego es el que nos debe hacer hoy movernos, mirar lo que está pasando, mirar la visita del Papa, mirar lo que pasa con los huracanes, mirar lo que pasa dentro de la iglesia, y el fuego de la profecía no debe apagarse. Entonces, como no está pasando, vamos a montar un show para que la gente, aunque sea, pase su tiempo ahí. Por amor a Dios, eso es perder el tiempo. Eso es como en Venezuela, que cuando hace poco se quemó una casa a dos cuadras de la mía, cayó un cable y la prendió en candela. Y los bomberos andaban dando vueltas por todos lados y no, llegaban la, no hallaban la casa. Y la casa ardía. Y no hallaban la casa. Andaban perdidos buscando la casa. Y la casa ardía. Llegaron, ya la casa iba por la mitad. Sacaron la manguera y shif, de repente la manguera... Revisa el tanque. Cuando viene el tanque, no hay agua. Y la casa ardía y la mujer lloraba. Así andamos nosotros. Dando vuelta y vuelta y ardiendo todo alrededor y nosotros andamos como que si fuera jugando. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentado según los judíos mesiánicos. ¿Qué dice? Bajo su verdadera luz. ¿Sabe cuál es su verdadera luz? Su verdadera luz es que cuando usted vive una vida consagrada al Señor, entregada al Señor, dedicada al Señor, el sábado es un deleite. Y cuando el sábado es un deleite, usted tiene reflejado el carácter de Jesús. Y cuando venga lo que venga, usted va a decir, usted me puede hacer lo que quiera, pero yo amo al Señor del sábado. Es un, una protección que externamente dirá a quién pertenecemos nosotros. Eso no lo predica nadie. Hablan es de reposar nada más. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto. No será impuesto estando el pueblo a ciegas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha enseñado que después de la ley dominical es que vamos a predicar. No se equivoque. No tengo tiempo de citar todo, pero le hago una pregunta. Mateo 24:14 qué dice? Para los estudiosos de la Biblia con buena memoria que todavía no tienen Alzheimer, a mí a veces me da. ¿Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá? Y saben que está escrito cronológicamente Mateo 24 está escrito en un orden cronológico, pero escúchame bien, y será aplicado el Evangelio para el... y se llevará al fin. Verso 15. Y cuando veáis, ¿qué viene primero? ¿La predicación o la abominación? Ahora usted entiende por qué vinimos a Lima. ¿Eso se tiene que cumplir. Aquí no va a haber. Mire, escúcheme, yo lo digo con todo el respeto, aquí no va a haber autoridad que lo detenga, porque esto es un decreto del cielo y está autorizado por el cielo. Aquí no va a haber gobierno que lo detenga, no va a haber sistema que lo detenga, esto tiene que ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque todo lo demás está ocurriendo y esto no puede ser lo que falte. El Papa está llegando a todos lados, está logrando confundir a la gente, está logrando entrar al Congreso norteamericano. Todos los huracanes están acabando con todo. La impiedad que se respira, gracias a Dios, aquí en, en, en Lima no hay homosexualidad. Ah, sí hay, ¿verdad? Entonces, como dijo Billy Graham, si Dios... No castiga a esta generación, entonces tendrá que pedirle perdón a los sodomitas y a la gente que vivía en Gomorra, dijo. Por fin dijo algo bueno. ¿Y usted cree que esto no se va a cumplir? Claro que se tiene que cumplir. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente, ¿me está entendiendo?, o sea, en pocas palabras, Dios no te puede juzgar, no lo puede hacer si tú no conoces la ley. No lo puede hacer. Es como que yo me subo aquí y ¡pum! me agarren preso. ¿Y qué pasó? No, es que nadie se podía subir. Pero es que y dónde lo dice, no lo dice, pero igual va preso. Y lógico, ¿verdad? No lo puede hacer. Usted no puede llegar a un juicio. Y no saber su expediente, no saber qué fue lo que dañó. No, no puede, eso es ilegal. ¿Está entendiendo? Tiene que ser consciente la resolución. Yo tengo que tener claro por qué me van a juzgar. Para saber de qué lado me voy a poner, para saber si voy preso o si soy libre. Ahora, noten esto. El sábado. Segrá la gran piedra que toque o de toque de lealtad pues es el punto especialmente controvertido mire esto es un, una cosa increíble y es cierta hable usted cualquier cosa a favor del sábado y en contra el domingo y las piedras no paran usted va a cualquier iglesia y predican los nueve mandamientos pero no el sábado una piedra de tropiezo terrible cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres. Ahora noten el juicio. El mundo se enteró. La gente lo supo. Hermano, pero allá hay unos árabes. Lo van a saber. No, pero en el África hay una tribu. Lo van a saber. Yo vi el 11 de septiembre en vivo por CNN. Cuando el avión se metió dentro del, del edificio, la mujer de CNN dijo: CNN dijo. Otra bomba explotó y yo estaba en la radio, en una radio secular donde trabajaba todavía. Y le dije al locutor: No fue una bomba, yo vi el avión en vivo. Oliver, eso es una noticia delicada. Si yo digo que fue un avión y es una bomba, me mete. Di que fue un avión, yo lo vi. Y luego dijo: Fue un avión, dijo el locutor de nuestra radio. Y luego la mujer dijo: eh, Arreglo lo que dije: No fue una bomba, fue un avión. Nosotros vamos a hacer noticia. Allá los árabes aplaudían, los niños hacían fiesta por lo que estaba pasando en el, el 11 de septiembre. Nosotros vamos a hacer la noticia en el mundo. Tremendo. Y luego note esto. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y no les sirve. Escojan, pregunto: ¿hay un juicio ahí? ¿Se traza una línea para que uno escoja? ¿Sí o no? Si sí hay, y mire: mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, pregunto el Papa que viene a promocionar el laudato sí, nuestra casa común que es la tierra, guardemos el domingo por amor a la tierra, los huracanes, todo esto es culpa de que, de que Dios está ofendido. Qué inteligencia, ¿no? En obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero reposo sábado en obediencia a la ley de Dios será la señal evidente de lealtad al Creador. Y fíjense, termina ella diciendo, mientras una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, ¿qué dice? ¿Al qué? Al aceptar, pregunto, están claros que están aceptando algo, habiendo recibido la información. Sí. Están quebrantando la ley, sabiendo que la ley está escrita con el dedo de Dios. Sí. Entonces Dios puede juzgar. Dice, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber, noten, el juicio, escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá qué cosa. El sello de Dios. Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué evento desencadena el juicio de los vivos? La ley dominical. ¿Pero Dios es mala gente? ¿Dios va a dejar al mundo en oscuridad? No. No lo va a hacer. Así como en los días de Jonás. La orden era, voy a destruir Nínive. Y Jonás llegó. Y la ciudad era tres días de camino. Y recorrió la ciudad. Y pregonó el mensaje. Y el pueblo se arrepintió. Así en cuestión de poco tiempo el mundo entenderá quién es Dios y cuál es su santa ley. Y usted sabe quién debe hacer el trabajo, nosotros. Por eso se ha levantado oposición, porque el diablo está, él sabe que le queda poco tiempo y no quiere que el mundo comprenda la verdad del conflicto. No estoy diciendo, hermanos, que dejemos de predicar a Cristo crucificado, porque si no es por su obra santa, nadie se salva. No estoy diciendo que dejemos de predicar muchas verdades importantes, pero esta verdad hay que predicarla. Yo hago una pregunta esta noche. ¿Cuántos entendieron el tema? Hermanos, el tiempo es corto. Mañana, mañana voy a presentar un tema donde claramente... Usted va a ver que Dios ha dejado una lámpara que arde para alumbrar y que todas las verdades resplandezcan en este momento necesario. No se lo pierda. Pero por amor a Dios, escúcheme, viene una tormenta peor que María que arrasó con Puerto Rico. Viene una tormenta cuyo... No hay pluma que la pueda describir. Una tormenta terrible. Yo quiero que usted imagine que viene una tormenta acompañada por vientos, huracanados, truenos, relámpagos, lluvia, inundación, terremotos, incluyendo para Lima, para Lima. Y usted está monitoreando la tormenta con equipos. Y usted la mira y mira ese monstruo venir. ¿Cuál debería ser su deber? Salir y decirle a la gente, todo está bien, hagamos fiesta. Nadie se preocupe. No, no hay nada de qué preocuparse. Es más, nadie prepare nada, vamos a hacer fiesta. Y se acerca la tormenta y usted mira y calcula y dice, no va a quedar nadie vivo. Y usted no abre su boca para decir nada. Yo le hago una pregunta. ¿Quién será el responsable de los millones que morirán en Lima y en el mundo? Usted que está delante del monitor mirando la tormenta. Hermanos, el mensaje que la iglesia debe proclamar ahora es este porque esto es una emergencia. Ya las luces comenzaron a brillar. Son pequeñas, muy tenues, pero comenzaron a brillar. Yo, por favor, les hago un llamado. Comiencen a brillar. Este mundo oscuro, la sierva del Señor vio una lucecita, otra lucecita, otra lucecita, pocas lucecitas. Señor, cómo vamos a hacer y de repente comenzó una iluminaria alrededor del mundo, luces que se conectaban y llevaban el mensaje preciso para este tiempo. Eso es profético, mis hermanos. Por favor, prediquen lo que está viniendo. No callen, mis hermanos. Hablen de Jesús. Presenten a Jesús como el ser más maravilloso que hay en el, en el universo. Pero este es un mensaje de salvación. Necesitamos estar preparados. El mundo está por entrar en una crisis cuyo ojo nunca ha mirado. Y usted lo sabe. Sobre sus hombros está la responsabilidad de anunciarlo, de decirlo. Por favor, ya basta de ocultar nuestro mensaje bajo la mesa. Como si nos diera vergüenza, tenemos todo a la mano, todo se está cumpliendo, todas las evidencias se están cumpliendo, todo lo tenemos a la mano. Por favor, alcemos la voz, por amor a Dios. Lima está llena de personas que al escuchar este mensaje, el Espíritu Santo impactará su vida. Y serán transformados, pero sabe, uno, tiene, uno anda como Jonás asustado, huyendo hacia el contrario, durmiendo ahí al fondo del barco y, el, y la tormenta meciéndose y el hombre dormido ahí, hermano. Por amor a Dios, le hago una pregunta esta noche: ¿Quieres ser una lucecita? Por favor, póngase de pie. Ella eh, va un momento. Porque parece que es que un botón piense lo que estoy diciendo. Esto amerita sentarnos, estudiar las profecías, entender todo, hablar con autoridad, con propiedad y decir lo que es, pero con, la, con, la, con todo en la mano. Amerita, no es tiempo de andar mirando. Quién está haciendo aquello? ¿Quién hace? Hasta... No es tiempo de nosotros afligirnos. Escúcheme, si usted no sale del bullicio que hay aquí, del desastre, que su mente va a estar contaminada y no contemplará las verdades eternas. Necesita haber un cambio profundo para que la mente reciba esto. Esto tiene tiempo escrito. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos embotados del pecado. Y lo cuestionamos y decimos son fanáticos, soy fanático al ver la tormenta y quererla, querer anunciar, soy fanático. ¿Cuánta gente se salvó en Puerto Rico porque alguien levantó la voz? Miles de millones, apenas murieron como, como 14 personas más o menos de un huracán horrible, mis hermanos, pero porque alguien levantó la voz. No nos dé pena dar el mensaje. El que quiera rodearse conmigo, por favor, lo puede hacer. Padre bendito que estás en el cielo. Gracias te damos por la obra de Cristo en el santuario celestial. Porque ahora mismo la puerta del Santísimo está abierta y toda esta congregación junto con este servidor. Al igual que todos los que nos miran por las redes sociales, por Facebook, por televisión, por radio, todos estamos subiendo a ese lugar. Nos estamos elevando a la presencia de Jesús. Ahí está, delante del arca. Él no necesita, Señor, un velo, no necesita, porque Él es Dios, santo, perfecto, un sumo sacerdote eterno. Y está haciendo su mediación, Señor. Está haciendo su juicio por aquellos que ya murieron. Padre, no sabemos cuándo. Pero el juicio de los vivos está cerca. Lo único que sabemos es que el mundo no puede ser juzgado en desconocimiento. Necesita conocer. Lo necesita. Por favor, ayúdanos a hacer lucecitas que brillen una, una y una y una en tantos lugares, y el mundo se pueda preparar, porque viene una tormenta, muy dura, la más terrible que jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Y solo el que reciba el mensaje correcto y tome la decisión de aceptarlo, será salvo. ¡Qué responsabilidad! Nosotros no, ni siquiera sabemos por qué nosotros, Señor, que somos tan débiles, tan frágiles, pero lo sabemos ya y la responsabilidad es muy grande. Te ruego, Dios, por toda nuestra iglesia, en el mundo, nuestros pastores, nuestros ungidos, administradores, todos aquellos sobre quienes pesa una tremenda responsabilidad, oh Dios, derrama tu Espíritu sobre ellos también, sobre todos nosotros, que seamos uno contigo. Que se cumple la promesa, la oración de Jesús, que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Y que como un solo pueblo, un solo corazón, el mensaje sea uno. Y la gloria de Dios ilumine la tierra. Gracias Señor, danos tu Espíritu como nunca. Lo invocamos, lo pedimos. Lo solicitamos con urgencia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a comernos la escritura todos los días, a orar más. A santificarnos, a dejar lo malo, a botar todo lo que nos daña. A hacer pasos limpios, porque ya las gotas de tu espíritu están cayendo y pronto será una lluvia torrencial que inundará el planeta. Todo lo invocamos, Señor, y lo pedimos y lo solicitamos, invocando el santo y bendito nombre de nuestro sumo sacerdote, aquel que es el juez y abogado y que se sienta a tu lado como Dios, en el nombre sagrado de nuestro capitán, Cristo Jesús. Amén y amén.